Hola de nuevo, bienvenidos a la parte 41, digo 43 del juego de Legend of Zelda Twilight Princess para Nintendo Wii. Bueno, continuamos. Ahora vamos a buscar la llave. Ya estamos cerca de terminar este calabozo. Y ahora, a ver si voy a equipar las flechas. Que podemos equipar. Vamos. ¿Por qué no? Ay, se tiene que cargar encima. Ahí está. En esta parte vamos a vencer al jefe. Uy, nos encerraron. Uy, la puerta también. Donde está el cofre, que seguramente ahí está la llave. Uy, esa zona. Parece una parroquia. Una iglesia. Parece esa zona. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Que esperar a que terminen de tirar esas lanzas para matarlos. Voy a dar esa lucha roja. Una lucha azul. Y si esos caballeros son bastante molestos. Porque siempre te joden con las lanzas que te lanzan. Ay. Ay, dale, dale. Toma. Y esta, espadazos. Me voy a matar. Toma. Ahí está. Uy, me quitaron mucha vida. La verdad. Bueno, y ahí conseguimos la llave. Ahora sí, en esta llave encontramos la llave del dormitorio. A ver qué dice Minna. Uf, por fin encontramos la llave del dormitorio. Nos ha costado horrores, pero por fin podremos echarle el guante al pedazo de espejo. Bueno, voy a tomar esa sopa para recuperar vida. Y sí, ya que me quitaron mucha vida. La verdad. Vamos a salir. Y ahora. Uy, Jetta. Ahí está. Oh, veo que estás bien. Gracias a la sopa de mi marido estoy algo mejor y he venido hasta aquí. Has encontrado la llave, ¿no? ¡Cuánto me alegro! El dormitorio está justo aquí arriba, te lo voy a mostrar. El dormitorio está ahí mismo, no me esperes, adelántate si quieres. Y bueno, sí, vamos, no hay que esperarla, no hace falta esperarla para llegar al dormitorio. Bueno, y ahí ya vamos a entrar. Vamos, abrimos la puerta y ahí está. Abrimos la puerta y ahí llegó. Uy, llegó rápido. Jetta. Muchas gracias. Pasa, pasa. Sí, por lo menos entramos con alguien en este calabozo. A ver qué pasará ahora en esta habitación. Vamos, por aquí. A ver. Ahí está la pieza del espejo. Aquí está, échale un vistazo.
Oh, es hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. ¿Qué le pasa? Uy, algo malo está pasando. Es mi hermoso espejo. ¿Qué le pasa? Uy. ¡Ay! El espejo es mío. Uy, se volvió un monstruo. Se convirtió. Uy. Fue poseída por el espejo. Bueno, y este jefe, este ya es el jefe del calabozo que se llama. A ver. Es. Jetta, más helada de las sombras. Bueno, este jefe para ganarla hay que darle con la bola con cadena. Como verán, la música es tocada con órganos. ¡Ay! Hay que darle con la bola con cadena para ganarle. Primero se convierte como en un. ¡Ay! En una vasija de hielo gigante. Y esta es la primera fase. ¡Ay! ¡Toma! Se va cada vez achicando cada vez que la golpeamos. Vamos, corazones, corazones. Vamos. Y si cuesta moverse en esta zona, ya que es toda de hielo. Bien, ahí terminamos la primera fase. Sigue poseída. Sayeti, chica Yeti. Uy. Y ahora. Uy, se puso escudos de hielo en una cabina de hielo, se esconde. Bueno, ahora hay que correr. Tenemos que alejarnos un poco. La música está buena, este jefe. Uy, ya. Ay. Ah, cierto que hay que correr y luego cuando. Ah, hay que romperle los cristales esos. Ahí está. Y ahí le damos. Así hay que hacer. Uy, otra vez. Hay que correr. Si la música es tocada en un órgano. Sí, como verán, el espejo del crepúsculo, las piezas tienen poderes malignos. Ah, ya. A ver, salida, ¿dónde hay? Ahí está. ¡Muere! Listo. Le gané. Bien. La música victoriosa otra vez. ¿Qué pasa? Y ahí se repara el espejo. Wow. Tenemos la primera pieza. Bueno, la segunda, mejor dicho, porque la primera estaba pegada al espejo. Roto. Ya tenemos dos pedazos del espejo del crepúsculo. Quedan dos más, Link. Pero me siento mal por cómo hemos tratado a esa mujer. Y pensé
pensar que el espejo del crepúsculo tiene poder para cambiar así a las personas. Este mundo y todos los que conozco son crueles. Deprisa, Link, vamos a buscar los pedazos que nos quedan. No podemos permitir que nadie más sufra así por culpa de Sam. Vamos a por los dos pedazos que nos quedan. Pero antes, algo. Uy, el trayecto. Otra vez me empujó. Cariño, ¿qué me ha pasado? Ya ha pasado todo, no ha sido una pesadilla, solo ha sido una pesadilla. El espejo ese tan bonito que me diste. No. Olvida el espejo, Creíta. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos y verás el reflejo más hermoso, tú. A ver. El espejo me da igual, solo me importas tú. Amor mío. Ay, se enamoran. Sacan corazones. Y ahí, con tanto amor, sale un contenedor de corazón. Bien. Vamos a darlo. Tenemos otro contenedor completo. Vamos por las tres corazones en esa fila. A ver, todos. A ver. Te quiero. Yo también, amor mío. Bueno, y ahora salgamos. Te saco, pero seguro que no te dejas nada sin hacer. Sí. Y cambian el texto. Cuando te dicen si querés salir, cambian los textos, la verdad. Bien, terminamos el quinto calabozo. Nos quedan cuatro. Bueno, dos más en realidad. No voy a guardar. Bueno, y ahora nos vamos a teletransportar a la ciudadela para ver cuál es el siguiente destino. Sí, la siguiente es la arboleda sagrada. No sé. Sueño, multitud de maripositas me envolvían y me llevaban volando hasta los cielos. Saludaba a la gente de la ciudadela, muchos se percataban de mi frágil vuelo, otros no salían de su asombro. El fastuoso paseo por los aires en la pradera Irul llegó a su fin cuando las maripositas formaron como una camita sobre la hierba y se fueron revoloteando, no sin antes despedirse diciendo: Maripola, nos vemos. Te queremos mucho. Ojalá pudiera volar por el cielo. Ojalá. Una carta bastante rara. Me siento mal, me viniste a ver y no pude ayudarte mucho. Ahora me siento mejor. Mi marido y yo nos lo pasamos a lo grande deslizándonos por la nieve. Es la monda. Link, ven a vernos al pico nevado pronto. Nos mandó un mensaje. Yo tengo una carta. Bueno, se sintió mal que la derrotamos. Pero bueno, había que hacerlo. Bueno, y ahora vamos a entrar.
vamos de nuevo ahora a la tasca de Thelma. Uy, nunca había visto un espadachín tan joven. En esta ciudadela solo encontrarás cosas útiles en la tienda de la plaza, pero allí todo está carísimo y solo los ricos pueden comprar. Ay, apreté el botón A por apurado. A ver, vamos. La tasca de Thelma, entramos. Voy a hablar con Moy si no sabes qué hacer ahora. Está indagando algo en el bosque al sur de Hyrule. Echa un vistazo al mapa de la mesa para ver exactamente cómo llegar hasta donde está. Link, ¿eh? El monstruo de pico nevado no ha aparecido por la región de los Zora desde la última vez. Créeme, los problemas de Hyrule y lo que sucedió en el pico nevado superan con creces mi imaginación. ¿En serio? Tiene que haber alguien que sepa lo que está pasando realmente. Si dicen lo mismo. Bueno, ahora... ¿Dónde está Moy? Me pregunto si la arboleda sagrada que mencionó Moy está cerca de este punto. Tenemos que ir a la arboleda sagrada otra vez. No vamos a salir. Vamos a darle unos cuantos insectos. Sí. A ver. Una hormiga. Le vamos a dar. Oh, eres mi fértil hormiga. Oh, mi trabajosa hormiga. También vos os merecéis un descanso y un buen baile. Sinonismo. Una lupia púrpura. Caparazón nos da la presencia de todo un caballero. Una lupia púrpura. Ya está. Sí, esta también es una buena forma para conseguir lupias. Salga de la ciudadela. Bueno, yo voy a dejar el video hasta acá. Bueno, nos vemos en la siguiente parte donde seguiremos. Voy a hacer unas cosas antes de ir a... La siguiente parte voy a hacer cosas antes de ir a la arboleda sagrada. Así que bueno, nos vemos en la siguiente parte. Chau.